La ruta por la cual llegaban los refugiados aquí venían de justo enfrente donde estamos ahora, este valle que cruza y que va para atrás. O sea que el valle enfila desde aquí delante hasta el puerto de montaña, que son unas 5 horas desde aquí hasta el punto de fronterizo. Y aquí las luces les servían de guía para poder llegar hasta aquí. Normalmente caminaban de noche para huir de la vigilancia que los alemanes tenían en toda esta zona, la vertiente francesa. Nos acostumbraban a llegar aquí de noche y las luces, la chimenea, el humo de la chimenea les orientaba. A partir de la primavera de 1944, las familias dejan de cruzar los Pirineos, la mayoría de ellas lo habían hecho, las familias que no habían conseguido, lamentablemente habían sido deportadas a los campos de exterminio del este de Europa, y los refugiados que llegan a Montgar y llegan y prestación a España son fundamentalmente de dos grupos, jóvenes alemanes, belgas, holandeses que habían sido escondidos en Francia, adiestrados ya en técnicas de reforestación. Estos dos grandes grupos son los que llegan a Montgarry entre febrero, marzo hasta agosto de 1944. Jóvenes entre 14 y 18 años, ya con una cierta conciencia política y cultural. Y tenemos como caso curioso, como caso emblemático que habría que resaltar por la importancia que tuvo, pues en uno de estos grupos que cruzó en mayo de 1944 se unieron una judía holandesa nacida en Ámsterdam que había huido del teatro judío de Ámsterdam, donde fueron concentrados centenares de judíos, entre ellos la familia de Ana Frank. Esta joven fue escondida en Francia y en Toulouse coincidió con otro judío, en este caso francés, que venía de París. Fue en el año 2013 cuando sus hijos, en uno de estos viajes turísticos, como tantos y tantos israelitas están realizando últimamente al Pirineo de Lleida, aparecieron en Sort, donde estaba la cárcel donde sus padres fueron llevados, Betsy y Adolf, y allí encontraron en el listado que se conserva en la cárcel de Sort, en todo un panel con los centenares de nombres de familias y personas que pasaron por allí, los nombres de sus antepasados, y pudieron acabar de reconstruir el círculo que se había iniciado en abril de 1944 en Toulouse.